Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial lleva adelante diferentes programas de investigación para el agregado de valor en granos y legumbres de la región. En el marco de la jornada de legumbres llevada a cabo en Salta, dialogamos con el técnico de esa institución, Nicolás Jorge Apro, sobre esta temática. Bueno, Argentina es un país básicamente agrícola-ganadero. La producción, tenemos excelentes productores, tenemos excelentes condiciones climáticas y agroecológicas para producir. Y eso mismo lleva a que pensemos mucho en la producción primaria y en la exportación de producción primaria. Argentina tiene un alta componente de exportación de la producción primaria, hoy día con 100 millones de toneladas de granos, exportamos 78, 79 y muy poco con valor agregado. Entonces, esto es fundamental porque el valor agregado genera mano de obra, genera mayores recursos, genera mejores valores de exportación y posiciona a la Argentina en otro lugar en el mundo. Argentina es reconocida, sí, exporta maíz, exporta soja, exporta trigo. Mucho de eso, la gran mayoría, va a alimentación animal, poco alimentación humana. Y eso es lo que debemos generar con desarrollos tecnológicos, con plantas industriales distribuidas por todo el país, distintos desarrollos de valor agregado, harinas, sémolas, que vayan a ser usadas en la industria nacional o extranjera y tender a exportar ese tipo de cosas, ese tipo de derivados. Han trabajado distintos cultivos de la región, la chía, la quinoa, el amaranto, el lino. ¿En qué se ha hecho hincapié básicamente en esos productos? Básicamente la alimentación de hoy día en el mundo tiende fuertemente a una alimentación saludable. Y en esa alimentación saludable, los granos integrales, los granos de grano entero, los aceites con omega 3 como el chivo, como la chía o el lino. Todos esos productos están incluidos en una alimentación saludable. El mundo está demandando eso. Siempre exportar es difícil, retenciones, problemas en la exportación, pero ese es un camino que debemos seguir. Ustedes en Salta tienen ventajas incomparables. Puede ser tranquilamente producción orgánica, cultivos interesantes como las legumbres. Este año es el Año Internacional de las Legumbres. ¿Cuánto se puede hacer con todas estas legumbres donde Salta es líder de producción a nivel nacional, generando valor agregado para que estos derivados se incorporen en panificados, en galletitas, en fideos, como ya algo normal y común? Eso mejoraría la calidad nutricional de los productos, la mejor alimentación, la eliminación de la malnutrición, hacer buenos negocios de exportación y que la provincia y el país crezcan. A propósito de legumbres, ¿hay algún programa específico que se esté trabajando en INTA para darle valor agregado a las legumbres de esta región del país, poroto y garbanzo, por ejemplo? Sí, nosotros trabajamos además en un proyecto con China, justamente proteínas vegetales, justamente pensando que China puede ser un cliente, digamos así, interesante, y todas las legumbres procesadas se pueden incluir en pastas, galletitas, panificados de todo tipo, mejorando su calidad nutricional, agregándole sabor, haciéndolo más versátil, no sea para, no solo para consumo interno, sino para generar esos derivados para exportación. Seguimos en Salta Agropecuaria y en el marco de la jornada de legumbres, valor agregado, alimentos y energía, se ha conocido la experiencia de un grupo de productores de Córdoba que decidieron generar energía eléctrica en base al excedente de la producción de maíz. Hablamos al respecto con el presidente de Bioenergía, Germán Dibela. El proyecto, en lo personal nuestro, se agotará hasta donde podamos manejar la empresa y el crecimiento. En realidad no estamos trabajando para nosotros solos. Lo que queremos es motivar precisamente a que en Salta se junten 30 productores y hagan 50 plantas en Salta, que me parece que pasa por ahí. O sea, ¿cómo hacemos para motivar a los productores agropecuarios a que hagan sus plantas? Dejemos de poner los recursos nuestros en edificios.
que es parte de generar puestos de trabajo, pero son más erráticos. Cuando uno entra en una industria ya entra con un compromiso y es a largo plazo. Entonces, también discutíamos sobre esto de las 5% de las retenciones que se postergaron del agro. No hay que postergarlas, hay que dárselas al agro y direccionar el agro. O sea, el gobierno nacional lo que debería hacer es direccionarnos. ¿Y cómo lo direccionás? Con líneas de crédito para startup, direccionando para renovables, si es lo que el Estado tiene planificado hacer. Entonces, si lo tenés planificado hacer, direcciona a los productores agropecuarios. Pero sí o sí tenemos que darle valor a lo nuestro, porque si no, no hay manera de que generemos puestos de trabajo y desarrollo en las zonas donde vivimos. En su presentación hizo especial hincapié en el pilar social que tiene todo esto. Y también hay otra cuestión, es el componente impositivo que esto genera. ¿Cómo se resuelven esos temas? En realidad, cada una de estas energías o cada uno de estos emprendimientos, lo que primero hacemos es medir cuántos puestos de trabajo. Mira, y te hago una anécdota muy corta que me pasó hoy a la mañana. Dentro de Bioeléctrica nosotros tenemos que hacemos la energía a partir de silo de maíz y estiércol. Empezamos con un proyecto con Sotropos, que son lingeras, que lo que hizo el municipio fue comprar carritos con motos con un carrito detrás, y lo que hacen es recolectar basura. Yo me junté con cuatro de ellos y les propuse que en el barrio que ellos manejaban, que conocían muy bien la basura, me juntaran la materia orgánica, o sea, me juntaran los residuos de frutas, verduras, comida, y que me lo llevaran a la planta. Yo por cada batch que ellos me llevan, les pago 1.000 pesos en la planta. Eso da que el costo de esa materia verde puesta en Bioeléctrica es 8 pesos. El costo del silo de maíz, el kilo de silo de maíz son 50 centavos. Pero ¿qué es lo que me dio? Hoy me mandó un mensaje Walter, que es el Sotropo, me dice: Germán, voy a dejar de cobrar esos 1.000 pesos y quiero que vos lo tengas porque voy a ahorrar para comprarme una casa. Si vos me decís, ¿vale eso 8 pesos? Vale más de 8 pesos. Eso es lo social. Es qué impacto vos podés generar con tu cultura de trabajo y de desarrollo en los demás. Entonces, Bio4 ocurrió lo mismo. Tuvimos que hacerle sostén a un metalúrgico que nos prestaba servicios de tercero contratado porque creció al ritmo de la planta y no tenía forma de poder gerenciar a los trabajadores ni a su empresa. Tuvimos que mandarlo a hacer cursos y darle apoyo que iba más allá de contratarle el servicio. Y todo esto también significa mayor recaudación del Estado porque se cobra más impuestos. Totalmente. Cuando vos envías, yo cosecho el maíz, lo cargo en un camión y lo envío a Rosario, a lo largo de todo eso, desde que puse la semilla, desde que la compré, si querés, compré los insumos, hasta que fue el camión, pagué 2.550 pesos de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Cuando no lo traslado, lo transformo en un electrón, pago 18.500. Y en esto no hay forma, en ese lugar, de que uno evada impuestos, porque el electrón sí o sí va a la red y sí o sí va a facturar. Entonces todo para atrás hace que se blanquee de manera de punta a punta automática todo el sistema.